que no veo por ahí que haya llegado. Va, pasen adelante. Pasen adelante que ya comenzó. Ya, que está grabando. Para la posteridad. Esto es en la exhibición de un artista internacional. Alemán. De la Escuela del 20. Exactamente. Tú que sabes bastante información, ¿quieres hablarle a la fanaticada de lo que está pasando aquí? Y como parte de la adquisición de arte moderno del Museo de Arte de Ponce, ellos están trayendo una trilogía de tres artistas que pertenecen a la Escuela Leipzig alemana, una escuela de arte moderno. El primero fue... No importa. Schneider, o algo así. Sí, tremendas obras. Tremendas obras. Una pintura de otra pintura, ¿verdad? Es correcto, inmenso. Inmenso. Y con diseño arquitectónico. Sí, la primera. Es correcto, con diseños arquitectónicos y naturaleza. Una fusión entre arquitectura y naturaleza. Técnicamente yo desconozco lo que es sincografía. ¿Qué me podría explicar? Sincografía. Caramba, es una palabra. Aquí el. Ah, eso tiene que ser hecha de zinc. La plancha, exactamente. De madera, en vez de ser, exactamente. Es como si fuera etching, como si fuera un etching. Sí. Gracias. Exactamente. No, estoy documentando bastante bien. Muy buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Voy a pedirles unos minutos de su atención nada más para que podamos hacer lo que todos queremos hacer, que es disfrutar de esta maravillosa exposición. Realmente es un gran honor, un gran placer el tener esta exposición en el Museo de Arte de Ponce, porque es el tipo de acontecimientos que no ocurren todo el tiempo. Voy a decir unas palabras en inglés también, porque quiero que nuestros invitados puedan escuchar lo que decimos. I want to thank you all for being here on behalf of our president of the Board of Trustees of the Ponce. I welcome you all to this very special event, very special afternoon. I was telling the artists and our dear friend Judy DeGabris that has supported this project for a long time too, that events like this don't happen very often, and that our institution is a fabulous museum with an extraordinary collection of European art that runs to the 19th century. For some strange reason, we kind of lost the 20th century, but be sure that we're not going to lose the 21st century. We are really going to commit to present the best of the art that is now done, and we are going to do as much as we can as well. And I also want to let you know that this is the first time that Matthias Wascher has an exhibition in the whole continent, in the Americas. You're going to see probably one of the three most
this money will be here, and I'm happy to have this kind of dialogue with you all and to have my paintings here in this collection and to create this kind of new dialogue with the Purple Collection. So I really want to briefly thank you all for being here, and I want to thank Alberto Maria and Cruz. I want to thank Augustine and Sharon, of course, for the information we had. And I want to thank Judy and the whole gallery and everybody who was involved to make this really good. Thank you very much. Thank you.
Pues mira, el viernes tengo el conversatorio de eso. Ah, ya. Después de viernes, pero todavía no estoy diciendo que luego.